Bendiga, es un tiempo de mucha bendición. God bless you, it is a time of great blessing. This season is a season where we need to focus on the Lord Jesus Christ. Es una temporada donde tenemos que enfocarnos en Jesús Cristo. I'm Pastor Daniel from Fontana First Assemblies of God. Soy Peter, asistente del Pastor Daniel de las Primeras Asambleas de Dios de Fontana. And we are here to encourage you. Y estamos aquí a animarte. We love you. Te amamos. And we know that the best thing to do, y sabemos que la mejor cosa que hacer, is go to the word of the Lord. Ir a la palabra del Señor. Many families, muchas familias, they're struggling right now. Están teniendo un tiempo difícil. They're confused. Están confundidas. They're trying to go everywhere. Están tratando de ir a todos los lados. Let's go to the word of the Lord. Hay que ir a la palabra del Señor. Over there we're going to find comfort. En ella vamos a encontrar el we asilo. Will find the peace that we need. La paz que necesitamos. And this message, y este mensaje, is for the family of Fontana First Assembly. Para la nuestra familia de Primera Asamblea de Fontana. But more than that, pero más que allá, is the for the family of Christ. Es para la familia en Cristo. All over the world. En todos lugares. Whatever del mundo, you look at this video. Donde tú quieras que mires este video. I want you to know you. Quiero que sepas. That the Lord has great plans. Que el Señor tiene planes grandes. This season, en esta temporada, is not a surprise for the Lord. No es algo nuevo, un sorprendido para el Señor. The Lord knows how to do. El Señor sabe qué hace. The Lord knows what to do. El Señor sabe qué so hacer. We need to focus on God. So nos tenemos que enfocar en Dios. And the word of the Lord on Psalms. Y la palabra de Dios en Salmos. Chapter 61. Capítulo 61. Verse 1. To 4, versículo 1 al 4, it says something so great. Dice algo tan lindo, tan grande. And I know that it's kind of hard to do church. Sé que es difícil hacer la iglesia through the internet. Por medio de la internet. Because there's no way that you can say praise the Lord. Porque no hay manera que puedas decir gloria a Dios. Or glory to God. O darle gloria a or Dios. Give a shout of victory. O gritar de un grito de victoria. But over there on your Facebook. Pero allá en tu Facebook, donde quiera que there's estés, a like. Pero hay un botón que le puedes presionar un like. And you can say with a like, praise the Lord. Y me puedes dar un like con or gloria a Dios. Praise the Lord with a little heart. O puedes demostrar un corazón con gloria Psalms a Dios. Psalms chapter 61. Salmo 61. I encourage you. Te encomiendo. Then you read this chapter. Que leas este capítulo. This is a chapter where the King David. Este es un capítulo donde el rey David. He was troubled. Él tenía problemas. He was some situation, has into situations. Habían cosas, unas situaciones en su vida. And he started the verse 1 like this. Y comienza el versículo 1 de esta manera. Hear my cry, O God. Attend to my prayer. Oye, oh Dios. Mi clamor, atiende a mi oración. From the end of the earth I will cry to you when my heart is overwhelmed. De los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya. Lead me to the rock that is higher than I. Condúceme a la roca que es más alta que yo. For you have been my shelter for me. Porque tú has sido refugio para mí. Strong tower from the enemy. Torre fuerte enfrente al enemigo. I will abide in your sanctuary forever. Que moraré yo en tienda para siempre. I will trust in the shelter of your wings. Y me abrigue bajo el refugio de tus alas. Praise the Lord for the word of the Lord. Gloria a Dios por la palabra de Dios. David said something very important. David mencionaba algo muy importante. He is my refuge. Él es mi refugio. I need to go to him. Necesito ir a él. And right now on this situation, y ahora en estas circunstancias, we see so many people. Miramos a mucha gente going online on supermarkets, que van a hacer las filas en el supermercado, to get provisions for their house, para traer provisiones a su casa. Long lines, líneas grandísimas. The situation is out of control. La cosa está fuera de control. And out of your daily basis, y fuera de su día a día. When we go to the word of the Lord, cuando vamos a la palabra del Señor, we see peace, secure, and guidance. Miramos paz, seguridad y guianza. In this book of Psalms, en este libro de los Salmos, we see the heart of David. Miramos el corazón de David. That in the middle of the storm, que en medio de la tormenta, he goes to the Lord. Él va, acude al Señor. And he
cries to the Lord. Y él va y le llora, le ruega. And he knows that his assurance, y él sabe que the help, seguro, it will come from the Lord. Que su aseguranza viene and del I Señor. Tell you right now, y te quiero decir en I este feel momento, the Holy Spirit siento en mí el Espíritu that Santo, the Lord is has some good plans for you. Que el Señor tiene buenos planes para the ti. Holy Spirit is doing great things on you. El Espíritu Santo está haciendo grandes cosas en and tu I would like to address four major points today. Y quiero darles cuatro puntos que quiero enfocarme. In this season, en esta temporada, in the season of crisis, en esta temporada de crisis, first we need to feed ourselves spiritually. Tenemos que llenarnos primeramente espiritual. Secondly, we need to feed ourselves our family. Tenemos también que alimentar nuestra familia. And also our feelings. Alimentar también nuestros sentimientos. And also the fourth point. Feed others. Y el cuarto punto es alimentar a otros. Cuando nos alimentamos espiritualmente, when we feed ourselves spiritually, hacemos un tiempo para el Señor. We design a time for the Lord. Este tiempo, in this time, donde a lo mejor tú tienes que quedarte en tu casa, where you have to be at home perhaps, fuera de tu trabajo, outside of work, los niños en la casa, the kids are out of school at home, es el mejor tiempo, it is the best time, para hacer iglesia. So that you can make church at la iglesia de Cristo, the church of Christ, no está en cuatro paredes, it is not enclaved in four walls, sino está alrededor del mundo, but it is surrounding the entire world, leyendo la Biblia juntos, reading the Bibles together, cantando juntos, praising the Lord orando together, juntos, praying together. Algo que a muchos to many of you se han olvidado de hacer. Who have forgotten perhaps, or maybe never they have practiced o tal vez nunca lo habían puesto en práctica. The word of the Lord, la palabra de Dios, it will encourage you. Te va a dar ánimo. Ánimo. It will guide you. Te va a dar guía. You will feel in the word of the Lord vas a sentir en la palabra the strength del Señor, then you cannot find it anywhere else. Que no puedes encontrar en ningún otro lugar. There's no philosophy. No hay filosofía en there's no religion. No hay religión. It's the word of the Lord es la palabra that's de going Dios to get a communication with God. Una comunicación con el Señor. And the word of the Lord is going to jump y to la yourself. Palabra del Señor te va and, a brincar a ti. And you're going to feel y lo vas a sentir the rivers of living water los ríos through you. De agua viva que están entre ti. I would like to tell you something. Te quería decir algo. You are the pastor of the church. Tú eres el pastor de la iglesia. No, no, pastor. You are the pastor. No, pastor. Tú eres el pastor. No, no. You are the pastor. No. You are the pastor. Tú eres el pastor. You are the pastor from your family. Tú eres el pastor de tu familia. Right now, for me, the way to approach mí, to you la manera de acudir a ti, de is through the a ti internet. Es conforme la internet. But right now, pero en este momento, you are having your family, pero tienes a tu familia, your members, a tus miembros de tu familia, over there, and you can minister to them. Y tú puedes también ministrarlos a ellos. So, the first point, so el primer punto, we need to feed them spiritually. Tenemos que darles de alimentar espiritualmente. Have a season. Tener una temporada. Have a time. Tener un tiempo diseñado. That you can go to the devotional, que puedes ir a un devocional where you can feed yourself spiritually. Donde tú puedes alimentarte espiritualmente. Not only for what the pastor is telling you right now, but also that you can feed yourself through the Bible. Puedes alimentarte sobre la Biblia. In prayer. En oración, asking the Holy Spirit preguntándole al Espíritu Santo, where the Lord you're going to show right now, donde el Señor, ¿qué me vas a demostrar? How you're going to show yourself. ¿Cómo te vas a demostrar en mí? Secondly, segunda parte, we need to feed the family. Tenemos que alimentar a nuestra familia. Now you have a season where you cannot go to the restaurants. Tienes una temporada donde no puedes acudir al restaurante. So right now there's some of you are in problem. Algunos de ustedes tienen, están en problemas. Because you need to cook. Porque tienes que cocinar ahora. And maybe you don't know how to. Y tal vez quizás no sabes cocinar. You're used to go to a restaurant. Estás acostumbrado a ir al restaurante. Get it from there. Tomarlo de ese lugar. Eat. Comer. And go. Y te vas. But right now. Pero ahora no. You are in the family. Estás en tu casa con la familia. Your children are hungry. Tus niños tienen hambre. Your husband comes from job. Tu esposo llega del trabajo. And there's hunger. Y hay hambre. You want to feed them. Tienes que darles de comer, alimentarlos. And you know what? Y dices, in this season, pasa, en esta temporada, we need to learn. Tenemos que comprender, aprender. Learn how to cook. Aprender a cocinar. One sister told me something like this. Una hermana me dijo lo siguiente. We used to throw a lot of food on daily basis. Malgastábamos mucha comida, la derrochábamos. I don't like this. No me gusta eso. Don't put
tomato. No le pongas tomates. Don't do it this way. No lo hagas de esta manera. But another order came. Pero después llegó otra orden. And I said to them, y les dije después, today, hoy, you're going to eat what we have. Vas a comerte lo que tengamos. Whatever we have, lo único que tenemos, that's what you're going to eat. Lo que te vas a comer. And she was surprised y estaba completamente sorprendida because she prepared soup. Porque preparó una sopa. And the soup, y la sopa, you can see the end of the... ¿Puedes mirar el bowl? El bowl, uh-huh. ¿Puedes mirar el plato? Vacío. It was empty. Completamente so, vacío. So she said, wow, we are in a different season. Dice, estamos en otra temporada. And this is wonderful. Y esto es tremendo, grande. You're going to have time with your children. Vas a tener tiempo de estar con tus hijos. Establish peace. Establece la paz en la Establish casa. Peace. Establece la paz. When you wake up in the morning, cuando te despiertas en la mañana, declare the peace of the Lord la paz y in your children. La casa, en tus hijos. Sometimes there's like a cage with a lot of lions. A veces que parece una jaula con todos los leones. But right now, pero ahora, I encourage you. Te animo, you need to minister your family. Tienes que ser el ministro de tu declare familia. Peace. Declarar la paz en la casa. That peace comes from the Lord Jesus Christ. Viene del nuestro Señor Jesucristo. And something very important. Y algo otro importante. The enemy, el enemigo, is outside. Está fuera. It's not inside. No está dentro. The enemy is outside. El enemigo está afuera. Don't let him get inside. No dejas que él se entre a tu casa. Don't let him to get inside of your home. No le des oportunidad de entrar a tu hogar. So you need to feed your family. So tienes que darle de alimentar and a tu familia them, y decirles, you know what? The enemy qué? Is outside. El enemigo está afuera. We're going to feed ourselves Vamos right here. Vamos a dar alimentarnos acá what dentro. What we have right here. En lo que tenemos acá. There's a saying that I have. Hay un lately. Dicho antiguo que he comenzado a decir. What we're going to work with what we have. Vamos a tener con lo que tengamos. Vamos a trabajar con lo que tenemos. So whatever you have in your home. Entonces lo que tengas en tu casa, en tu hogar, eso es bueno. That's good. Eso es suficiente. Do it with love. Hazlo con amor. And in this season, en esta temporada, not only we need to spiritual feed them, no solo tenemos que alimentarnos espiritualmente, not only the family needs to be fed, but you need to feed them emotionally. Pero también tienes que darles emocionalmente de alimentos. Alimentos sentimentalmente. Feed them spiritually, sentiment, with their feelings. Este alimento es diferente. This feeling is completely different. Porque estamos acostumbrados a lo mejor a because we're so used to the entrar a la casa, just coming in and out of the house, salir de la casa, the hustle and bustle sin of the decir home, hola, without even greeting each ni, other, ni decir chao, without even ni decir bye. Pero es tiempo ahora de alimentar los sentimientos. Recuerda, el enemigo está afuera. No está dentro de tu casa. Tienes que alimentarlos sentimentalmente. A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Diles que le amas. Diles que son una bendición tell para tu vida. A pesar life. De que hay cosas que a lo mejor no están funcionando, well, empieza a declarar la palabra, la palabra de Dios sobre sus vidas. Declárales. Es una bendición. Declara ahora en el Facebook. Right esta palabra es una bendición. Mi familia es una bendición. Mis pastores son My una bendición. Mi ciudad es una My bendición. Mi nación es blessing. Una bendición. Amen. ¿Cuántos dicen amén? Amen? Hay una recomendación que tengo. Hay like muchas familias, muchos matrimonios con hijos que no pueden salir de la casa. Y entonces tienen que reinventarse. Vaya a los recuerdos. Go back to your memories. Vaya a aquellas fotos que sacaron hace mucho tiempo atrás y sienten a sus hijos y empiecen a mirarlas y empiecen a reírse juntos cuando eran más flacos, cuando tenían más cabello y rían juntos. Alimenten los sentimientos. Enseñen a sus hijos que no necesitan ser felices con un juego electrónico. Porque hay una mamá, hay un papá que los ama. Alimenten los sentimientos. Y por último,
alimenta a otros. And then feed others as well. Hoy pasó algo muy maravilloso. Today took, something took place here that was acá wonderful. En Fontana First Assembly. Here at the church, Fontana First Assembly. We receive a lot of blessing from different sources. De diferentes recursos. And that still come. Y todavía llegaron los but recursos. We cannot meet more than 10 people. Pero no podemos mirar a 10 personas, a más de 10 personas a la vez. So we need to see how are we going to do? So tuvimos que mirar cómo íbamos a hacer. Because we need to release the blessing. Porque tenemos que derramar la bendición. And we need to give to the people. Y poder darle a la gente. So we said, let's do a drive-through blessing. Entonces dijimos, vamos a hacer una bendición con los automóviles. So they came to the church. Llegaron a la iglesia. They received the bag of food. Pudieron recibir la comida de la pantry. No se bajaban de ahí. They would not leave their cars. It solamente was pasaban por allí. It was completely mobile. Y todo esto es gratis. And all this was given to them esto free. Es ayuda de la iglesia. This is a help that the church is providing. Eso es lo que la iglesia de Cristo that tiene que what hacer. The church of Christ has to do in these también times. Ayudar a otros. As well to help others. Hay algunos there's some que van corriendo that are running, y ponen mucha agua. And they take a lot of water, pero todo es para ellos. And everything's for themselves. El Señor nos anima the Lord encourages que podamos compartir. That we're able to share with others. Por supuesto, tienes que tener cuidado. Of course, you also have to be careful. Comparte with con otros. Share with others. Bendice a otros. Bless others. When they received that bag of food, cuando ellos recibían esos alimentos, the eyes were kind of los ojos big. Estaban muy abiertos. Surprise. Sorprendidos. It's free. Es gratis. And I received a call. He recibido una llamada. They told me to come here. Me dijeron, puedo venir a este lugar. To the 16580. Al 16580. San Bernardino de la Avenue. San Bernardino Avenida. In the city of Fontana. En la ciudad de Fontana. South California. En el sur de California. United States. En Estados Unidos. There's a church. Hay una iglesia. That not every day. Que no todos los días. But they give food. Pero pudieron dar alimentos. You know what? ¿Sabes qué? It feels so wonderful. Se siente tan hermoso to bless somebody de poder else. Bendecir a alguien más. And this is a word of encouragement. Y esta es una palabra de aliento, de ánimo. Remember. Recuérdense. Remember something very important. Recuérdense algo muy importante. That with God, que con Dios, we always win. Siempre ganamos. The word of the Lord says. La palabra de Dios nos dice. That he cried to the Lord. Que él acudió y yo. He cried to the Lord. Clamor. Clamor. Oye mi clamor, oh Dios. And teach to your children. Demuestra, enséñale a tus hijos. Not only how to recite a prayer. No solo cómo puedan dar una oración. But to cry to the pero Lord. Pero que puedan dar un clamor. And cry is another level of prayer. Y clamor es otro nivel de oración. And the Lord hears our prayers. Sí, y el Señor escucha tu oración. Just in a couple of minutes we will start to pray to the Lord. En unos instantes comenzaríamos a orar. And we're going to join all together. Y vamos a unirnos. And we will start to cry out. Vamos a comenzar a clamar. Our voice needs to be louder. Que nuestra voz esté alta. Not because God is far away. No porque Dios está lejos. Because our heart is in fire. Nuestro corazón está en fuego por el Señor. Doesn't matter in where you are. No importa en qué lugar te encuentres. Doesn't matter where place on this wonderful planet you are. No importa en qué lugar de este planeta estés. God listens to you. El Dios He listens to él you. Te va a escuchar. And maybe you have some cry. Tal vez tienes algún Lord. Dios, save my Señor, family. Salva mi save familia. My children. Salva a mis hijos. Save my husband. Salva a mi esposa. Save my salva wife. A mi esposa. Save my parents. Salva a mis padres. Save my neighbors. Salva a mis amigos. Heal a mis vecinos. Them. Sánalos. Heal them from diseases. Sánalos de enfermedades. The Lord will hear. El Señor te escuchará. And he will do y él lo hará. Tremendous answers. Tremendas cosas y contestará. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? He's our rock. Él es nuestra roca. Jesus is our rock. Jesús es nuestra roca. When we are focusing, cuando estamos enfocados, in Jesus, en Jesús, not in religion, no en la religión, not in what's going on outside, no en lo que sucede afuera, the storm is really bad. La tormenta está muy mala. But right now, pero en este momento, we need to focus es que enfoquemos on our tower, en nuestra torre fuerte. Strong tower. Amen. En nuestra torre fuerte. And he is taller, higher than I. Y él es más alto que cualquier otra persona.
That rock is Jesus Christ. La roca es Cristo Jesús. If you don't know him, si no lo conoces, this is the time to go to him. Es el tiempo para poder acudir a él. Si a lo mejor te has apartado, if you have strayed away from him perhaps, es tiempo de reconciliarte. This is the time for you to come back to the Lord. Porque estos tiempos, because the end times, these times, son los tiempos que la Biblia, it is the times that the Bible, que Jesús ya dijo, that Jesus had already prophesied, que dijo que iban a acontecer. That it said that they will take place. Arrepiéntete. So repent. Vuelve al Señor. Go back to the Lord. No es tarde. He is not far es from tiempo you. De it venir is now his al time Señor. That you come to the Lord. Y Él. And he, no va a estar enojado contigo. He will not be upset at you. I would like to say something yo quisiera to you. Decirte algo hoy. Jesus is not Jesús upset no está with you. Enojado contigo. He's not mad at él no you. Está molesto contigo. He loves you. Él te ama. He wants you again él desea on his que tú regreses a sus brazos. To a place of faith. A su lugar de fe. A high place a un of lugar faith. Alto en fe. The world is shaking right now. El mundo se está estremeciendo. Let's go to the rock. Vamos a nuestra fundación, la roca. The rock is Jesus. Y la roca es Cristo Jesús. Amen. We're going to be praying right now. Vamos a estar orando en unos instantes. The prayer reminds me of that upper place. Nos recuerda de ese lugar alto. The upper place. El lugar alto. When they receive the Holy Spirit. En el aposento alto. And when it says, "For you have been a shelter for me, a strong tower from the enemy." Porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. I see the prayer like a strong tower. Porque yo miro la oración como una torre around fuerte. This world. Alrededor de there este gonna mundo. There going to be millions of people. Van a haber millones de personas. They join together. Que van a estar juntándose on prayer. En oración. Recently, recientemente, the president, presidente Donald Trump. Donald Trump, he asked us please to pray. Declaró un día de oración. I think there's a week of prayer. Yo creo que es una semana de oración. It's a month of prayer. Es un mes de oración. It's a year of prayer. Es un año de oración. Because if we are praying, porque si estamos orando, something happens. Algo grande, something great is happening. Amen. So right now, en este momento, let's go to the prayer. Vamos a ir a oración. He's our strong tower. Él es nuestra torre fuerte. He's our strong tower. Él es torre fuerte. Where you are, donde quiera que estés. If you need the Lord Jesus si necesitas Christ, a come Cristo to Jesús, yourself. Que llegue a ti mismo, a tu corazón. Ask him. Pregúntale. Lord Jesus. Dile, Señor Jesús. I need you. Te necesito. I need that assurance. Necesito tener ese seguro. I need the security. Necesito tener esa seguranza. In the midst of this tribulation. En medio de toda esta tribulación. Go to Jesus. Vamos a Jesús. So where, wherever you are. Donde quiera que estés, te encuentres. Open your heart. Abre tu corazón. Open your spirit. Abre tu espíritu. Open your mind. Abre tu mente. And tell the Lord. Y dile a Jesús, please come to me. Por favor, entra. I accept you. Te acepto. Like my personal Savior. Mi único y personal I renounce Salvador. All my sins. Renuncio todo mi pecado. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Make me a new creation. Haz una nueva creación. If you pray like that. Si has orado así. Something great is going on. Nuevo está sucediendo en ti. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Está entrando en tu vida. Is coming upon you. Y está haciendo algo glorioso. And he's making something great in your life. Y vamos a orar ahora por todas las personas. We're going to take a time to pray for everyone. Por todas las familias. For all the families. Padre Santo. Heavenly Father. En el nombre de Cristo in the name Jesús. Of Jesus. Nos humillamos. We humble ourselves. Delante de tu presencia. Before your presence, Lord. Señor, te pedimos perdón. We ask for forgiveness, Lord. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. We ask for our forgiveness of our sins, Lord. Señor, te pedimos perdón por los pecados de nuestra familia. We ask for the forgiveness of the sins of our family, Lord. Señor, te pedimos perdón por los pecados de esta ciudad. We ask for the forgiveness of the sins of this city, Lord. Señor, te pedimos perdón por los pecados de esta nación. We ask for forgiveness for the sins of this nation. Ten Lord. Misericordia. Have mercy, Lord. Ten misericordia. Have mercy, Lord. Clamamos en esta we hora cry out in this en hour, alta voz, in great voice, levantando nuestras manos lifting up our hands, y declarando, and declaring, ten misericordia. Have mercy upon ten misericordia nation. De esta tierra. Have mercy upon this land, ten misericordia, Lord. Señor, de estas ciudades. Have mercy upon these cities, Lord. Padre Santo. Heavenly Father, en el nombre de Cristo Jesús, Jesus, Lord, cubrimos cada persona person con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Lamb, Lord. Señor, declaramos Lord, we declare, que Lord, ninguna plaga that no plague
tocará nuestra morada. Will harm our souls. Señor, creemos en esta Lord, hora we believe in this hour, que en ti estamos seguros. That in you is our assurance. Padre Santo, Heavenly Father, en el nombre de Jesús, name of Jesus, atamos y reprendemos we tie and rebuke todo espíritu de las tinieblas, all the spirit of darkness, todo espíritu de muerte, all the spirit of death, diablo, en el nombre de Cristo Jesús, in the name of Jesus, te ato, te reprendo we tie you, bind you, y te echo fuera en el nombre in the de name Jesús. Of Jesus. Creo en esta hora. Que el enemigo sale, that the enemy is fleeing, sale de los hogares, and that he's leaving the sale homes, de las ciudades, that he's leaving the en el nombre de Cristo in the name Jesús, of Jesus, Lord. Recibe tu liberación. Receive your deliverance, aquellas personas Lord. Those who are oppressed, que estaban Lord. Opresionadas yes, Lord. Con vicios, yes. Ataduras, yes, with addictions, drogas, with the, en el nombre de Cristo with Jesús. Chains, they are broken in the tú eres name of libre Jesus. En el you nombre free, de Jesús. En esta hora oramos today we por aquellas personas que están enfermas, for those who are sick, aquellos que están con problemas en sus riñones, those who have problems with, aquellos with que tienen kidneys, problemas, Señor, con su con diferentes órganos. Whatever their organs that they're failing, Lord. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Jesus, Lord. Señor, se nivela el azúcar. Yes, the sugar, Lord. The en diabetes el nombre de Cristo Jesús, Lord. Estamos orando levels, Lord. Por sanidad, for healings, Lord. Señor, en los cuerpos, yes, in their physical en sus bodies, órganos, Lord. Yes. En su vista, heal them in their Señor, eyesight, Lord. Sanidad en su mente, healing in their minds, en el nombre Lord. De Cristo Jesús. Jesus, Lord. Padre Santo, declaramos Heavenly en esta Father, hora, we declare this personas hour. Que tienen esta hora, people who ever have, Lord. Señor, a lo mejor una fiebre, maybe a high fever, o Señor, una gripe, maybe the flu, Padre Santo, en el nombre de Cristo Lord, Jesús, in the name of Jesus, declaramos Lord. Sanidad. We declare healings, Lord. Tu palabra nos enseña the word teaches us, que Lord. Cuando declaramos la palabra, that when we declare the acontecerán word, Lord, milagros. Great miracles si dos o tres happen. Se ponen de acuerdo, if two or three get in my hoy name, creo Lord, to get together, en el nombre de Cristo Jesús Jesus, Lord, que hay liberación, there is hay sanidad. There is healings, y Padre Santo, Father, en el nombre de Cristo Jesús, Jesus, tomamos autoridad. We take authority, Lord, contra este espíritu de muerte death, de COVID-19, el coronavirus, the coronavirus, lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Jesus, we cast it Señor, out. En esta hora declaramos Lord, in this hour, Lord, que sale de las ciudades. Señor, cities. Que en esta hora hour, desaparece esta flees, plaga and it is gone, porque Lord. Tu mano de poder it is your healing que hand, tiene Lord, misericordia that has mercy upon us, que tiene misericordia that has sobre mercy tu pueblo upon his people, Lord, que tiene misericordia sobre tu that has pueblo mercy upon his que people. Tiene misericordia yes. sobre aquellos que estamos that buscando has mercy upon those who seek him. Tu rostro seek your face, Lord. Padre Santo Heavenly Father, en el nombre de Cristo Jesús Jesus, Lord, te encomiendo we cry out tu mano de poder yes. que nos continúe ayudando, that you continue to be our fortaleciendo, tower, that you continue to Señor, que animes a los pastores, that you encourage the pastors, a tus siervos, to your servants, a los misioneros, the missionaries, aquellos que están predicando las palabras en diferentes well, lugares, every place alcánzalos con tu mano de poder. Yes, take them and y buen them Dios, with your healing hand, my good oramos God. Por el presidente, we pray for the president right oramos now. En esta hora yes, por esta Lord. Nación, we pray for this nation. Oramos por las autoridades, we pray for the authorities, en el nombre de Cristo Jesús. Jesus, viene sanidad, there's healings that are viene coming. Restauración, restorations are coming. Viene un tiempo de bendición there is a time of great blessings, abundante Lord, abundantly, en el nombre in the name of Jesus, de Cristo Jesús. Yes, amén. Hallelujah. Amén. Praise the Lord. Amen. Gracias por acompañarnos. Thank you for joining us. Esta iglesia this church quiere agradecer wants to thank a todos aquellos to que voluntariamente who voluntarily traen sus ofrendas para que podamos seguir ayudando, so go, podamos seguir bendiciendo, blessing, para que podamos seguir siendo luz light, en un mundo de tinieblas. In a place of darkness, en la aplicación que tú miras a este en la pantalla, on the screen, the Give Plus app, en esa aplicación, that app there, tú la puedes bajar en tu teléfono celular on your cell phone, on your de cualquier smart, parte del mundo. Anywhere in the world. Y tú puedes encontrar la iglesia Fontana First Assembly. Y allí haces una cuenta. Y puedes sumarte a este gran ejército de gente bendecida que también quiere bendecir. Te agradecemos por acompañarnos en esta hora. Te agradecemos por ser parte de la familia de Cristo. Hay unos teléfonos que queremos enviar. Esos teléfonos puedes llamarnos o inclusive enviarnos mensajes a través del Facebook porque de esa manera nos contactaremos. We can be together and contact each el día viernes on Friday,
con el favor de Dios, traeremos otra palabra del Señor para animar tu corazón. Y en esta hora te dejo con parte de la alabanza que pasó hace unos domingos atrás. Algo tremendo que aconteció en esta congregación. Recibe mi saludo, un abrazo, una bendición del pastor Daniel, de la pastora Raquel y de todo el ministerio de la iglesia de Fontana. Dios te bendiga grandemente. Y escuchamos la alabanza del Señor.
¿Por qué no dice conmigo, amamos tu presencia, Señor? Thank you.
dice bien fuerte. Y vamos. Thank you.
lleva a un lugar, Dios, a un lugar secreto para estar ahí, que me hagas como tú, envuélveme en ti, envuélveme.
entronizamos, te entronizamos, te entronizamos, te entronizamos, te entronizamos, oh sí, te entronizamos, te entronizamos, te entronizamos. Padre, rendimos toda gloria. Padre, rendimos majestad. Del cielo en este lugar, que el cielo se está conectando con este lugar, con esta iglesia. Al Rey exaltamos, al Rey exaltamos. Levanta tu voz, iglesia, y exalta a ese Rey. Exáltelo, 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 exáltelo. Exaltamos, Rey, no hay nadie como tú. No esperamos estar en el cielo para levantar tu nombre en alto, sino levantamos tu nombre en alto ahora y decimos: rendimos toda gloria. Haré, rendimos majestad. Levante sus manos al cielo en esta hora, dígalo. Al Rey rendimos toda gloria. Maestro de Nazaret, al Rey indiscutible Jesús, muévete, Señor, en medio de tu pueblo. Rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey, al Rey. Su nombre es Jesús, su nombre es Rey, al Rey, rendimos toda gloria. Sharabase becobos, oh Mirka, cielos abiertos, cielos abiertos. Cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos. Con sus propias lenguas, como el Señor le ha dado, alábenle, bendígale. Suelte un nuevo cántico, un cántico nuevo en la presencia del Señor. Que rebesaba sobo, robo, cava, saraba, barabara. Dri que rebesaba, rabaro, sorobo, que. Y rebesaba, sabarabara. Shararabarabara, se ve, quiere ser. Siento en esta hora en mi corazón que hay personas que han venido muy secas, que necesitan.
que el Señor las llene nuevamente. Y estás en el mejor lugar. I feel right now that there are people very dry. That they came right here and they say, I need the presence of the Lord. The altar is open. El altar está abierto. El altar está abierto. No hay problema de arrodillarse. El único problema es dignarse, decir, sí, Señor. Llena mi corazón. Ten tu tiempo. Ten tu tiempo. Tiempo con el Señor. Tu tiempo con el Señor. Tu tiempo. Toda gloria. I worship you, Lord. I praise you, Jesus. Ale, you are the
of kings, the Lord of lords, the Lord. Las instrucciones. Esto no es porque usted siente en su carne, pero que lo siente en su espíritu. Preste atención lo que le voy a decir. Yo no quiero que se mueva por su emoción, quiero que se mueva por el espíritu. Las personas que están de rodillas en este lugar van a necesitar una persona que sea movida en el espíritu, que le ayude a levantarse. No por cortesía, sino por lo espiritual que va a recibir. Vamos, muévase, ayúdele en este momento. Vamos, hay más personas que van a ayudar aquí. Vamos, vamos, vamos. Muévase. Lo va a levantar. A ayudar. Porque lo siente en su espíritu. Le va a tomar la mano y la va a levantar y decir: es tiempo que te llenes más de la presencia del Señor. Es tiempo que te llenes más de la gracia, de la gloria, de la misericordia de Dios. Mi alma te alaba. Recuerda lo que el Señor nos enseñó: todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor.